mexicana, tradición muy arraigada de México. Señoras y señores, les pronostico un tirazo en el jaripeo. Les pronostico una jugada de puro ambaquiti, no tereri. Que también ya se debió llegar por del otro lado. Mis amables amigos, ahora te voy a hablar de la ganadería. Una ganadería que está poniendo el ejemplo, que dicen que las sociedades en la vida a veces no son buenas, porque una parte quiere ganar más que la otra. Pero las hermandades, esas sí pueden realizar y llegar al éxito. Una ganadería más bien son dos, conformando una sola, como la hermandad jalisciense. El Don King del jaripeo. ¿Hay presentación, ingeniero? Si no, la ponemos en viva voz. Aquí está la hermandad jalisciense. Póngale play si se puede. Esto, lo más importante, andan dando espectáculo. Haciendo equipo con nuestros hermanos jinetes. Haciendo equipo con ellos para que el público se vaya con un buen sabor de boca. Y con la bendición de nuestros seres queridos y de los santos patronos desde el cielo. El día de hoy, tus cinco sentidos estremecen con la hermandad jalisciense, Rancho Gran Oriol de Ocán, Jalisco, de los hermanos Godínez y Rancho Villa Hermosa. Queda para ustedes la hermandad de jalisciense. Paisanos de Michoacán, ¿cómo recibimos a los que nos visitan de Jalisco? ¿Con el aplauso o no con el aplauso? ¡Venga el aplauso para Dios y con la vida que me regalen el aplauso! ¡Y los que tengo! ¡Acá estamos! ¡Venga la hermandad jalisciense! ¡Y manta los intocables del niño de oro! ¡Y es el novillo despuntado, vale! Qué buena monta, nos iremos con la que sigue. Se llama Padrino de Zapata, Mini Pollo de Acapulco. Así es, y no, preparen, apunta fuego, no lo agarró, no lo agarró, no lo pudo agarrar pollo, no lo agarró pollo. Pasa con el jinete, pasó lo que nunca pase. Pollo está lastimado. Al parecer en el primer reparo no en la puerta, sino en la puerta que está amarrada detrás del cajón. Le jodió la rodilla y se le zafó la rodilla a Pollo de Acapulco. ¡Vamos a morir!
está metiendo la mano al fuego. Sabio está atacando. Vaya, qué vuelta, qué giro. Vaya, qué reparo, qué cerrado. No te vayas, travieso. Le dieron piso. Piso, piso. Le dieron piso, travieso. Vuelta, señores. Aquí se los presento. Señores, un macho. Bello más. ¡Qué calidad de reparo! Y ahí te va el aplauso del Pino Michoacán. Ahí te va el aplauso. Y otra viene del altar y su bandosa. Vino a sacar el compromiso que no le tocaba. No le tocaba. Y para nosotros los amigos de Jalisco, no, es que les hablaba, los les amigos hablaba, de Guanajuato, vengas el niño de oro, también hace tu ruego. Si puedes pasar, mi compa Fantasma, Andaliego, Menipollo, Fabricio, Travieso, muchacho alegre, Espuelita, tremendo, Charro, al centro de ruedo. Mis amables amigos, a lo mejor las monedas que el día de hoy les van a pagar a los jinetes. También mi compa Car, te invito a que des un paso al frente, tú y todos los extraordinarios músicos, que levanten el micrófono. Levanten la toma, levanten la guitarra, el acordeón, para agradecer al público. Mis amables amigos, los amigos de la Hermandad Jalisciense, los esperan el próximo 14 de diciembre por allá en el Carmen, municipio de Salvador Escalante. Será Cali su bandota, banda Siragüen, con un reto que si tuviera la fecha libre, pagaba un boleto por verlo, porque se va a enfrentar con los Ángeles del Infierno, de mi amigo Ángel Martínez de Izúcar de Matamoros, Puebla. Mis amables amigos, la misión y la meta era clara, llevarte un buen canipé, creo yo. Hubo de todo, hubo montas peleadas, otras no tanto. Hubo quedas formidables y también hubo porrazos bien peleados. Así es el jaripeo, a veces hay suertes y a veces no hay suertes. Nos vamos a quitar el sombrero. Vamos a hacer la acción de muchas gracias. Agradeciendo a los amigos del Pino. Y si te gustó el espectáculo, no me digas no. No me digas sí. Házmelo saber con un aplauso. Gracias. Gracias, amigos del Pino. Muchísimas gracias. Que suene la viana y que se oiga el aplauso. Gracias. Volvemos a la próxima. Gordito consentido. Ahora sí, gordito consentido. Gordito consentido. Esta es la mancha fuerte, señor. ¡Rápidos es esto! ¡Chavo, me saco! ¡Está haciendo feo! ¡Bellísimo te lo hace! ¡Está haciendo horrible! ¡Se fue Charro! ¡Se fue Charro! ¡Mandó! ¡Llama! Si alguien le apuntó las placas, ¡que me pase el número! Fuerte, pero mi amigo Lalo no, para que se escuche bien. Ahí le encargo a un ingeniero de audio. Primero que nada, darle gracias a Dios porque ningún jinete salió golpeado. La verdad, ellos llevan la responsabilidad de todo esto. Y después darle las gracias a toda la gente que hace posible todas estas fiestas. Gracias a Dios también.
Le regalamos un aplauso que se lo lleva hasta Jalisco. Gracias, amigos del Pino, por la invitación. Amigo Lalo, para el 2025, a las 10 de diciembre. Hay pláticas porque quieren que regrese la hermandad. Hay pláticas al Pino. Ahora sí, amigo Carr, gracias.